raising funds to be able to cover the lunch and other costs for the family in the next couple of days, Father Dean. Namaste, parte de un gringo que nací en Seattle. Quiero decir que estoy muy agradecido con ustedes que trabajen en el campo. Yo no conocí nada de ustedes ni de español cuando por la primera vez hace 40 años fui a trabajar en Sunnyside, Yakima y Toppenish con migrantes como voluntario. Hablaba francés, pero no hablé ninguna palabra en español. Pero aprendí de los niños, respeto. Conocí por la primera vez la Virgen de Guadalupe y en ese momento no era católico, pero yo creo que por su influencia me empecé a caminar en el camino. ¡Wow! ¡Sí se puede! Cuando yo llegué aquí hace 15 años, por primera vez estaba feliz de saber que estaba yo en territorio de César Chávez y de ustedes. Bendiciones y gracias. Pero digamos juntos el Padre Nuestro, ¿ok? Levanta las manos. También, hermanos guadalupanos están aquí que trabajan con los campesinos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Vengan de frente, por favor. Vengan con el obispo. Hermana Verónica también. Digamos, hermanos, juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Para los que quieren, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo del Santo. Por siempre, por los siglos.